Good evening. Good evening. How are you today? How are you? Great. Hi. Good. Welcome back. Welcome back. How was your day? How was your day? ¿Cómo estuvo su día? How was your day? Todo bien, todo bien. Okay, it was good. It was good. Okay. So les recuerdo que tienen que tener sus cámaras encendidas, please. Ay. No las enciendan mucho, no las enciendan mucho. Anyways, welcome back. What's today's date? Today's date? February 11. Yes, February 11. Yes, February. February. How many syllables? Three or four? February. February. Three. February. 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 Four. Y lo mismo sucede con enero. January. January. Four. Okay, welcome back. Bienvenidos de regreso. Thank you for having your cameras on. Thank you for having your cameras on. ¿Qué digo ahí? Gracias por tener sus cámaras encendidas. Exactly. Muy bien. Gracias por ser tan obedientes. Anyways, so today is February 11th. Let's begin. ¿Qué digo ahí? Let's begin. Iniciemos. Exactly. Les estoy invitando a iniciar. Let's begin. All right. Do you remember the topics we covered yesterday? Do you remember the topics we covered yesterday? Numbers. What numbers? Ordinal or cardinal? Ordinal. Ordinal. Cardinal. Cardinal. Cardinal is 1, 2, 3. Ordinal is first, second, third. First, second, third. So yesterday we were practicing with telephone numbers. How many digits in Salvadorian telephone numbers? How many digits? ¿Qué pregunto ahí? ¿Cuántos dígitos? Ajá, how many digits? Creo que son 8. It's 8. It's 8. 8. Yes. Hace un par de años eran 7, pero hay tantas líneas que dijeron hay que extender un dígito más. Y así va. Ok. ¿Cuál es el, cuántos dígitos se acuerda usted que tenía su teléfono cuando lo que más, digamos, yo alcancé a ver el teléfono de 6 dígitos. 6 digits. Usted imagino que de 7. O los 8 vino a ver ya en solo. Los que tienen 18, 19 años. De 7. Ajá. Ok. Good. Very good. Ok. Let's begin. So we were talking about numbers. Numbers. Aparte de los teléfonos, ¿en qué otro escenario ocupa números? Gmail. Email address. Email address, right? Si yo le pregunto, how old are you? How old are you? Pregúnteme usted lo mismo. How old are you, Francisco? How old are you, Francisco? I am 50.
I am 50. ¿Qué le digo ahí? Yo tengo 50. Exactly, exactly. ¿En qué otra ocasión? Le está preguntando, la pregunta es ¿cuántos años tiene? Exactly. How old are you? Y se pone así, mire. Chat. How old are you? How old are you? Ahí le están preguntando qué edad tiene usted. Usted va a responder. I am. E iba a poner la edad que usted tiene. ¿Por qué digo am y no have? A ver quién se acuerda. Why am and not have? Porque dijimos que era un sentimiento corporal. Porque estamos hablando de algo corporal, exacto. Y su edad no es algo material, sino que es algo corporal. Por esa razón usted dice, I am. I am. Ok, questions or comments, people? Questions, comments? No. Are you tired? ¿Están cansados? Yes. I am tired. Ya es viernes. Mire, ya le dije a mi esposa, porque nosotros dormimos en el dormitorio que da a la calle. Entonces, hay veces que la gente anda temprano afuera. Los niños duermen en el cuarto de adentro. Entonces, les, mira, el viernes yo voy a dormir en el cuarto de los niños porque quiero dormir algo más el sábado. Así que, a ver si está, hay disponibilidad cuando termine la clase. Anyways, questions about yesterday. The listen, numbers, yes. Gmail. Yes, listening, phone numbers, emails, what else? ¿Qué más pedían? Name, no, nombres, no sé cómo se dice. Oh, yeah, phone numbers, emails, and names. Yes. Phone numbers, emails, and names. Okay. A ver, un voluntario que me diga su correo electrónico en inglés. Ajá. Only one, only one. No, no esté peleando. Todos van a tener espacio. Yes, Carla Michelle. Yes. Brizuela. Carla at gmail.com. Simple. Thank you. Nelson, what is yours? Está un poco complicado. Lo tendría que deletrear, pero lo voy a intentar. Okay. Es NELRIVGUI at gmail.com. Good. Okay. Mayra Noemi, what's your email? Está en muda, tiene que activar su micrófono. Buenas noches. Good evening, how are you? ¿Cómo está? Bien, bien, gracias a Dios. Ok. What's your email address, Noemi? My email is Mayra Valladares. Ajá. four five eight at dot dash. Mm-hmm. Okay. Rebecca Claribel, what's your email? My Gmail is Rebecca Bonilla 6@gmail.com. Okay, good, nice. Lilian Griselda. Hello. What is your email address? Lily, permítame. Lily.palma at gmail.com. .com. Very good. Yancy Dinora, what's your email address?
Hello. Hi. Es Jency Reyes at gmail.com. Excellent. Very simple. Muy sencillo. Muy sencillo. Any volunteers? Volunteer, volunteer. Gisela. Hi. Quiero ver. Es my email address is. My Gmail address is Juan Gisela dot Martinez at gmail.com. Very good. Nice. Idalia, what's your email address, Idalia? idalia2@gmail.com. Very good. Anybody else? ¿Alguien más? Una consulta. Yes, Emilia. Siento que me cuesta un poco pronunciar el arroba. At. 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 Yes. Por ejemplo, en mi caso sería Emilia Hernández at .com. At. At. .com. Pero arroba qué? Arroba Jimmy. Oh, okay. One more time. Sería Emilia Hernández at gmail.com. Good, good, very good. Okay. Anybody else? Catherine Lozano, what's your email address? My email is Catherine Lozano at gmail.com. Very good. Very good. Nice. Anything else? Anybody else? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Yes, please. Krisha. My Gmail. My email. My email. Krisha Molina. Five. Three. Arroba. At. At gmail.com. I call. Dot com. Anton. At. 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 Com. 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 Aha. Dot com. Dot com. Good. Very good. Okay, another volunteer. ¿Alguien más? Anybody else? Anybody else? No? Okay, let me take attendance. ¿Qué voy a hacer ahorita? Take attendance. ¿Qué significa? What's the meaning? Pasar lista. Yes, exactly. Okay, Jency Dinora. Jency Dinora, thank you. Stephanie Guadalupe. Present. Present. Good, present. Ajá. Rebeca Claribel. Present. Good. Nelson Rivera. Present. Good. Alberto Martínez. Alberto, Alberto. Okay. Carla María. Present. Good. Catherine Alexandra. Present. Good. Damaris Cabrera. Damaris, Damaris. Present, teacher. Okay, very good. Samantha Sarabia. Samantha Sarabia. Solo a conocer vino ayer, ¿verdad? Bye. Edwin Isaac. Present. Good. Emilia Hernández. Present, teacher. Gisela Patricia. Present. Henry Vladimir. Henry Vladimir. Absent. Idalia Elizabeth. Present.
Good. Jennifer Herrera. Present. Jennifer Herrera, ajá. Present. Carla Brizuela. Present. Good. Kelly Maricela. Present. Good. Crisia Xiomara. Present. Good. Leiby Cruz. Present, teacher. Good. Lilian Franco. Lilian Franco. Present. Good. Manuel García. Manuel García, Manuel García. Absent. Margarita Rosemary. Margarita. Okay. Marley Beltrán. Present. Good. Mayra Noemí. Present. Good. Mónica Marcela. Present. Good. ¿Me faltó present. Alguien? ¿Todos están presentes? Teacher, ahí en el chat del WhatsApp están escribiendo que no van a conectarse, pero no sé quiénes son. Vamos a ver, vamos a ver. Y dice así. Este día estaré ausente, voy por el tráfico, este día no puede conectarme. Three people. Ok. Anyways, aquí vamos. Any questions about yesterday? ¿Preguntas acerca de ayer? No. Today we start with a new topic. ¿Qué digo ahí? Today we start a new topic. El día de hoy vamos a ver un nuevo tema. Very good. Y ese tema es el primero de los 12 tiempos gramaticales. Cuando usted maneje los 12 tiempos gramaticales, su fluidez y su exactitud va a ser muy buena, va a ser mucho mejor. You see this here, vamos a ver el libro. ¿Ya imprimieron su libro, ladies and gentlemen? Yes. Yes. Okay, very good. O es una de las tareas que tiene pendientes para el fin de semana? Maybe, huh? Okay, very good. So we are on part 3, page 18. Part 3, page 18. ¿Qué vamos a hacer ahí? Necesito un voluntario que lea las instrucciones. Volunteer to read instructions. Ajá. Looking for the mistake. Mistake, ajá. In eight sentence. Sentence. Circle it and rewrite the correct sentence. Exactly. Volunteer to do the translation. A ver, ¿quién me puede traducir? Gisela. Según lo que entendí es como mira la oración y encierra en un círculo lo que está incorrecto y en la parte de abajo vamos a poner la oración correcta. No exactamente, pero la idea. Esa es la idea, exacto. Dice, busca el error en cada oración, enciérrelo y después usted lo escribe como debe de ser. So we have 5 different exercises. Tenemos 5 diferentes ejercicios. Cada uno de esos ejercicios tiene un error. Usted debe identificar ese error y, ¿cómo se llama? Corregirlo. ¿Están las instrucciones bien? Are the instructions clear? Yeah. Okay, go ahead. Gracias.
look for my space. Buenas. Buenas. We're making the manager. Ready, people? Yes, teacher. Okay, what about the others? Los demás, you ready? Yes. Yes. Okay, let's do it. Volunteer for number one. Volunteer for number one. Yo, teacher. Yes, please. Lo leo así como está y después lo correcto. Yeah. Vale. We are marketing managers. Ajá. Lo correcto sería we are marketing managers. Very good. We are marketing managers. Good. Another volunteer for number two. Yo. Ajá. The second sentence, she are in Margarita Marroquín. Uh-huh. The correct sentence is she's not Margarita Marroquín. Very good. She's not Margarita Marroquín. Number three. Number three. Natalia and Sarai.
Lo correcto sería Natalia and Sari are the new supervisors. Are the new supervisors. Very good. Number four. Number four. My boss is Jorge Sandoval. Very good. My boss is Jorge Sandoval. And what is exercise number five, people? Is not Laura Miranda. Your secretary is Laura Miranda. Isn't Laura Miranda. Isn't Laura Miranda. Usted puede decir, dear secretary is Laura Miranda, y también es bueno, pero aquí nos estamos enfocando en el ejemplo que nos dieron. Very good. Questions or comments, people? No? Okay, page 18. Hay que hacer 6 preguntas. We have to make 6 questions. R is R, M, A is R. La pregunta que se le venga a la mente es buena siempre y cuando esté bien estructurada y tiene que incluir la respuesta. Are the instructions clear? Por ejemplo, yo le puedo decir la número 1. Are you happy? ¿Cuál sería la respuesta? Yes, I am happy. Okay. Yes, I am. Okay. Y si yo le pregunto, is your sister in Ahuachapán? What's the answer? Is your sister in Ahuachapán? No, she isn't. No, she isn't. Y si fuese positiva, ¿cómo diría? Yes, she is. Excellent. Yes, she is. Sencillo. So, lo que se le venga a la mente, puede decir, is your sister a doctor? Is your sister a vet? Different things. So, go ahead, please. How many minutes do you need? ¿Cuántos necesita? ¿Cuántos minutos necesita? ¿5 minutes? Yes. Okay, yes, go ahead. Go ahead. Thank you.
Are you ready, people? No. Not yet. Two more minutes is okay? Two more minutes? Dos minutos más, ¿está bien? Okay, two more minutes. Okay.
All right, let's continue. Volunteer for number one. Are you angry? No, I'm not. Yes, I am. Volunteer, please. Okay, boy. Go ahead. Are you tired? Are you tired? Yes, I am. Okay. I'm very tired today. Yeah. Y mire, me espera un buen trabajo de la que estoy haciendo en la universidad, pero lo voy a dejar para mañana. I'm too tired today. Too tired. Okay, very good. Someone else? ¿Alguien más que quiera ver cómo le quedó el número uno? Ajá. Are you vet? No sé si se escribe así, veterinaria. Are you a vet? Are you a vet? Ajá. Good. Okay, what about number two, people? Is she Dahlia? No, she's not. Okay. Is she Dahlia? No, she's not. Okay, very good. Okay, very good. Another volunteer. Go ahead. Is she your sister? Is she your sister? Good. Is she your princess? Is she your princess? Very good. Nice. Okay. Volunteer for number three. Are we best friends? Are we best friends? Okay. Are we best friends? What's the answer? Yes, we are. Yes, we are. Very good. Nice. What about number four? Yo. Am I a teacher? Am I a teacher? No, I am not. Okay. Vamos a ver. Rosemary, ¿dónde vive usted, me dice? En San Jacinto. Ah, por eso ya, que rápido llegó. Sí, ahí venía corriendo. Okay, good, good. Okay, number five, please. La número cuatro, ¿verdad? Number five. Is she sleeping? Is she sleeping? Okay. Is she a doctor? Good. Yes, she is. Okay, what else, people? It eats pencil. Is it a pencil? Is it a pencil? Eso es lo que dijo. Is it a pencil? Yes. Good. Very good. And what is number six, people? Are they brothers? Yes, they are. Very good. Questions or comments? Okay. Y con esas preguntas, we officially finish unit one. Yes, Giselle? Así como en la cuatro, in this four, que empieza con am, es como estarse preguntando algo uno mismo. Sí, correcto. Yep. Es que tenía la duda ahí. Yeah. Am I a doctor? No, I'm not. Am I a teacher? Yes, I am. I single, va como yo canto mal, algo así, como estarme preguntando yo misma si canto bien o no, algo así. Yep, exactly. O usted me dice, mire, ¿y qué puedo tomar para tal dolor? Y si digamos la persona tiene confianza con usted, le dice, ¿am I a doctor?
Okay, questions or comments, people? No? Any questions about unit one? We officially finish unit one in this moment. Ya nos aprendimos el abecedario. El abecedario necesita practicar. Ya puede decir su número telefónico. Espero que ya pueda decir su correo electrónico, a su número telefónico, su correo, y deletrear su segundo nombre, su apellido. How do you say apellido in English? Last name. Last name. Segundo nombre. Middle name. Primer nombre. First name. Okay, my name is Francisco. ¿Qué digo ahí? My name is Francisco. Mi nombre es Francisco. But my nickname is Chico. ¿Qué significa su, nickname? Su pronombre. Diminutivo de... Ajá. Generalmente, en El Salvador diríamos sobrenombre, apodo, pero también es, si usted se llama Antonio, su nickname es Tony. Si su nombre es Elizabeth, su nickname puede ser Elisa. Entonces son como diminutivos de los nombres. Questions or comments? Questions or comments, people? Aquí les voy a enviar un audio. Le van a decir number one y le van a decir una letra. Number two, le van a decir otra letra. Number three. Entonces usted tiene que hacer una lista ahorita del 1 al 15. 1 through 15. Ahorita vágalo. Okay, do you have the numbers ready? ¿Tiene ya el número del 1 al 15 escrito? Yes, teacher. Okay, give me a second. ¿Te puedo enviar el audio? No, mi Okay, did you receive the audio? Yes, teacher. Okay, very good. Entonces la va a ir escribiendo según la letra que va entendiendo, la va escribiendo. Let's go, vamos. One more time. That's a bit trouble. One more time. Oh.
Are you ready? Or do you need more time? Yes. Ready or do you need, okay, I think they're concentrated. Two more minutes. Okay, creo que ya terminaron. What's the answer for number one? Eight. Number two? B. Number three? N as in Nancy or M as in Mary? N as in Nancy. N as in Nancy, very good. Number four? O. Number five? Z. Z. Z as in Charlie or Z as in zero? Z as in zero. Very good. Number six? C. Okay. C as in Charlie. C. Number seven? F. Number eight? X. Number nine? V as in Victor. Number 10? Yay. Number 11? M as in Mike or N as in Nancy? M as in Mike, very good. Number 12? K. 13? T. 14? H. And number 15 is? E. Very good. Nice. Good job. Okay. So we go here. Vamos acá. Y vamos al simple present. A ver, ¿dónde estaba esto? A ver. Okay, can you see my document? Yes. Okay. Yes. Fíjese bien, se lo voy a leer. Dice, simple present tense.
We use it to talk about general information, actions that happen all the time, or facts. Dice, lo ocupa, el tiempo presente simple lo ocupamos para hablar acerca de información en general, acciones que suceden todo el tiempo o hechos. Hechos son facts. Number one says, I live downtown San Salvador. ¿Qué digo ahí? Yo vivo en el centro de San Salvador. Esa es información en general. The rain starts in May. ¿Qué dice ahí? El rayo está en la lluvia. La lluvia empieza en mayo. Ajá, exacto. La lluvia empieza en mayo. ¿Cuál mayo? Todos los mayos. En number three, plants grow when you put water. ¿Qué dice ahí? Ese es un hecho. Ajá. Las plantas crecen cuando se le pone agua. Exactly. Ese es un hecho. Usted tiene una plantita y la riega regularmente, crece. Ese es el presente simple. We use the simple present to talk about general information. No lo ocupamos para las acciones que se están dando ahorita, sino que las que se dan todo el tiempo. Any questions with the first part? Okay. To make negatives, we use don't or doesn't. Si yo quiero hacer negativos, yo voy a ocupar don't o voy a ocupar doesn't. ¿Cuál es la diferencia? El pronombre personal. I, you, we, and they. Para esos pronombres personales, usted ocupa don't. Usted ocupa don't. What's the example? We don't dance. ¿Qué digo ahí? Nosotros danzamos. No danzamos. Ajá. O no bailamos. Ajá. Ok. Para la tercera persona singular, que es el he, she, it, no voy a ocupar el don't, sino que yo voy a ocupar el doesn't. Exactly. Example, she doesn't speak French. Ella no habla francés. Exactly. Entonces, ahí puedes ver un ejemplo negativo con don't y un ejemplo negativo con doesn't. Ambos los ocupamos para hacer negaciones. The only difference is the personal pronoun. Questions or comments? Questions or comments? Creo que cuando vayamos viendo un poquito más de ejemplo o empezamos a crear las oraciones, tal vez sí vamos a tener alguna dificultad. Ok, very good, correcto. Ok, fíjese bien lo que dice el tercero. Dice, when you say positives with third person singular, cuando ocupamos oraciones positivas con la tercera persona singular, aquí está la tercera persona singular, mire, es el he, she, it. Le vamos a agregar la letra S al verbo. Fíjese cómo dice el número uno, she runs every morning. He runs every morning. ¿Qué dice ahí? Corre. Él camina todas las mañanas. Él corre en la mañana. Todas las mañanas, ajá. He runs every morning. Number two, she cooks delicious. Ella dice, cocina delicioso. Ajá, entonces la regla dice, cuando usted usa positivos en la tercera persona singular, lo que tengo ahí en color gris, ¿qué es lo que hace usted de manera obligada? Usted le agrega la letra S al verbo. Solo cuando estamos haciendo positives. Only with positives. Y le voy a terminar explicando.
Si cuando usted está hablando con, siempre con la tercera persona singular y la terminación del verbo es S-H-C-H, X-O-R-C, entonces no solamente le va a poner S, sino que le va a poner E-S. E-S. Questions or comments? Ahorita les voy a poner a hacer un ejercicio y ahí les van a surgir las preguntas. She teaches math. ¿Qué dice ahí? She teaches math. Ella enseña matemáticas. Correcto. Ella. Como estamos hablando de ella y teach termina en CH, yo obligadamente tengo que ponerle ES al verbo. He fixes computers. ¿Qué dice ahí? Él repara computadoras. Exacto. Entonces volvemos a lo mismo. Fix termina en X y la regla dice que si el verbo tiene cualquiera de estas terminaciones, en este caso la X, usted debe agregarle ES al verbo. Questions or comments? Y en la otra de arriba. Aquí les voy a enviar este documento al WhatsApp chat para que, ¿cómo se llama? Lo tenga como referencia. Aquí se lo voy a enviar ahorita, no se preocupe. Y ya terminamos ahorita la unidad 1 en lo que estamos viendo. Okay, I'm sending you the document. Did you receive the document? Vaya, entonces esto es lo que vamos a hacer. Yes. Lo voy a poner a trabajar en pareja. And you discuss the information in the paper. Entonces, vamos a ver. Breakout rooms. We have 22 people. Very good. Es un buen número. Yo solo puedo estar de oyente. Okay, Marley. Okay. Te vamos a hacer 10. Dice, por favor, no tomarme en cuenta en los grupos que estoy en una fiesta. Va, perfecto. Ahorita, Marley, no me preocupe. No me tome en cuenta que es viernes. Give me a second. Y el cuerpo lo sabe. Y el cuerpo lo sabe. Y él está muy obediente. Ok. Vamos a ver. Marley, Marley, lo tengo que poner en un grupo de 3 para que no se sienta la ausencia de él. ¿Dónde está este muchacho? Aquí está. Vamos a mover para acá. Entonces vamos a mover a ella para el 6. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Va a parafrasear lo que usted ha entendido según lo que le expliqué yo. Y como soporte, ahí les envié el documento que les expliqué. Let's go.
No, y no hay ejercicio. Ahí es un ejemplo que él es, pone dos ejemplos. Y ahí le agrega la S al verbo. En positivo. Solo, correcto, en positivo, sí, solo en positivo, solo no negativos, positivo, no preguntas, solo positivo. Vaya, uh-huh. Mire, teacher, una consulta. Escuché que dijo en la segunda opción, no le escuché muy bien lo que comentó. Solamente apunté a agregar ese al verbo en oraciones positivas. Ajá, correcto. Por ejemplo, how do you say gustar? Like. Like. Entonces, yo voy a decir, a él le gusta el fútbol, yo voy a decir, he likes soccer. Oh. Mm-hmm. He dances well. She drives fast. Entonces, cuando estamos haciendo positivas, el verbo por ley le va a poner una S cuando es he, she, it. Mm-hmm. Vaya, y el segundo que explicó, teacher. Al segundo. Es que escuché que explicó una segunda ejercicio. Ese es el que le digo que yo no entendí. Vamos a ver. Vamos a abrir el documento. Porque sí, con esa oración sí la. Es que del verbo positivo, ese fue el segundo. En mi derecha es el primero donde explicó dos. ¿Puede ver el documento? Sí. Sí. Ok, ¿de cuál quieres saber? ¿El negatives? ¿Positives? Ah, el negativo, teacher. Ajá, para ser negativos usted va a ocupar don't o doesn't. Ambos tienen la misma función, la diferencia es el pronombre personal. Entonces, to make negatives, we use don't and doesn't. Para ser negativos ocupamos don't y doesn't. Vamos a ocupar I, you, we and they. Vamos a hacer don't. Ejemplo, we don't dance. Nosotros no bailamos. Si es la tercera persona singular, en otras palabras, he, she, it, usted tiene que ocupar doesn't. ¿Cuál es el ejemplo? She doesn't speak French. Ok. Karen. Vamos a hacer los ejercicios y si tenemos dudas le preguntamos. Yeah, después. Sure, no problem, okay. No problem. Thank you. Okay, very good. Déjeme visitar otro salón. Okay. Hello, hello. Hola. Hello. How are you? Good evening. I'm fine, thank you. ¿Qué tal estuvo su día? I had a good day too, thank you. What about you, lady? ¿Tuvo un día bueno, movido? Very good. Bastante movido. Ok. El Banco Promérica, ¿de qué capital es? ¿Es salvadoreño? No, nicaragüense. Really? Sí, oh. Yes. Ok. Región centroamericana, país Nicaragua. Oh, no sabía eso. No sabía eso. Sí, pero está en toda la región de Centroamérica. En la mayoría. Oh. Islas Caimán también. Ok. No sabía que era capital nicaragüense. Sí, así es. Okay. Nicaragua is a beautiful country. Oh. ¿Ya han ido a Nicaragua ustedes? Yo no, he ido por parte de la universidad a Granada y San Juan del Sur. Ajá. Son dos cosas muy diferentes. Sí, Granada es muy bonito. Es más, es como bien tradicional, bien, yeah, bien cultural. Bien pintoresco, ya. Yeah. Ajá, y San Juan del Sur es como más de gringos. Sí. Era lo que veíamos, más, en vez, yeah, de ver como personas así como con trajes típicos, cuestiones así como Granada, no, ahí es más como de gringos. Ya, yeah, ya. Yeah. ¿Y usted ha ido, Lady? No conozco ningún país de... Debería, solo... Nicaragua es un país bonito y es barato de visitarlo, no es cara la vida. Al rato. San Juan del Sur, yeah, it is expensive. Ya, yeah, mire, yo he ido como cuatro veces a Nicaragua. I visited
Granada, Managua, San Juan, Estelí, León. León tiene muchas beautiful churches, iglesias bonitas. Nicaragua is a beautiful place to visit. Nosotros solo fuimos al volcán de Masaya, pasamos por Masaya. Ah, Masaya también. Masaya también. Sí. Ok. Teacher. Yes. La duda con los ejemplos que. Yes. Lo que íbamos. Era para parafrasear, dijo usted, ¿verdad? Sí, solamente que Gisela le explique a usted y que usted le explique a Gisela qué es lo que entendieron basado en lo que yo les. ¿Cómo se llama lo que yo les expliqué? Yo haciendo oraciones estaba. Ah, no, si usted puede hacer ya oraciones de una vez, pues hay que dele sin. No, es que pensé que iba a dar como, digamos, los verbos y vamos a tratar como de ver si aplicaba la regla. Porque, por ejemplo, así como trabajar ya es otra regla que ahí no se le agrega ninguna de las que hemos visto, sino que es el ING. Entonces, estaba buscando un verbo y habíamos dicho danzar, que dance, pero en ese no se le agrega la ES, sino que solo la S, creo. No ok. Sé si... Sí, sí. Recuerde, cuando estamos hablando de he, she, it, y la información es positiva, it's mandatory to put S. Es obligación ponerle S. Y yo según... he puesto she dances tonight. Habíamos agregado el complemento entre las dos. She dances tonight. She dances tonight. Ella baila esta noche. She dances tonight. Ajá. Right? ¿Estamos bien? Mal. Ok. Recuerde, ahorita el ING no tiene nada que ver con el presente simple. Ajá. Es que estábamos buscando verbos como para ver cuáles aplicaban con la regla. Ok. Ya les voy a mandar una imagen para que empiecen a trabajar. Ahorita solo para aclarar dudas y si quiere preguntar algo, pues feel free, siéntase en libertad de hacerlo. Thank you. Ok. Bueno, visitaré otro salón. Nos vemos dentro de pronto en el main session. Ok. T-shirt, la plataforma, no sé si estaría abierta para mañana para hacer los ejercicios. Sí, sí. Debería estar abierta todavía el día de mañana. Mañana vamos a meterle con todo, porque eso estamos comentando, que no hemos ingresado a la plataforma. No les ha quedado chance. Teacher, sí. ¿Y hasta cuándo tenemos para hacer eso? Diría yo que hasta el domingo. Domingo en la mañana debería de ser the latest, lo más tarde que usted pueda subir y completar la unidad 1. Y eso, yo me meto a la plataforma y ahí me aparece Unit 1, ¿verdad? Sí. Yes. Le doy clip y me despliega. Yeah. Ahí le va diciendo qué es lo que quiere que haga usted en la plataforma. Teacher, una pregunta más. Hazme, Edwin. Sí, dentro de la... Vaya, ahorita estamos... quiero hacer un pequeño apunte, solo que no tomé el tema. Usted dijo que estábamos ahorita con los 12... ¿Cómo fue que dijo? Los 12 tiempos gramaticales. Eso, correcto. Eso quería anotar. Sí. Entonces, yo le digo a usted, fíjese que ella llamó y dice que no vendrá. Ella llamó y dice que no vendrá. ¿Cuántos tiempos gramaticales ocupé en esa oración? Ella llamó y dice que no vendrá. Two. Serían dos. O los tres. Three. Son tres. Ella llamó. ¿Qué tiempo ella es? Ella llamó. Pasado. Y dice. Pasado. Presente. Presente. Que no vendrá. Que no va a venir futuro. Futuro. Entonces, de esa misma manera que usted ocupa los diferentes tiempos gramaticales en español de manera natural, la idea es lo mismo en inglés. She called and she says that she will not come. Pero dentro de... Ajá. Dentro de esa está el pasado, presente, futuro, ajá, simple y continuo también. No. En el ejemplo que le acabo de dar, solo ocupé pasado, presente y futuro.
Y los otros dos no se utilizan, el continuo y el... ¿Cómo y el... no? En una conversación de la vida real, usted hace la combinación de los 12 tiempos si es necesario. Ok. ¿Ya? Ya, claro. ¿Ya? ¿Qué edad tienen ustedes, jóvenes? Los tres se ven bueno. Bien, bien tiernos. No, 27. ¿Cuánto? 27. 27. ¿You, Jennifer? 23. ¿And you, Edwin? Igual, 27, igual a Rosemary. Sí, pero te, se ven muy jóvenes todavía. Sí, ¿verdad? That's good. Jennifer se ve bien, bien, bien tiernita, bien jovencita. Sí, estoy bien joven. Sí. Está chiquita. Sí, es la más chiquita. De la más chiquita. De todo el salón. A ver, no, ¿cuál sé. Es el secreto de estas chicas? A saber, va, que compartan, ¿cómo hacen? Ok. Bueno, voy a visitar otro salón. Nos vemos otro momento. Ok, good. Bye, bye. Give me a second. Y vamos. Pasajes. Ladies. Hello, teacher. How are you? Fine, thanks. Fine. Water, please. Good. How was your day? How Fred. Was your day? ¿Qué les pregunto ahí? ¿Qué día es hoy? No, no que... se lo voy a escribir ahorita. No, ok, no, me equivoqué. No era eso. Aquí dice el chat. Dice... How was your day? How was your day? Okay. ¿Qué le pregunté ahí? ¿Cómo estuvo tu día? Yes. How was your day? Entonces, ¿cómo lo va a responder? And my day, well. My day was well. Was well. Ajá, mi día estuvo bien. Yes. It was, ¿qué es? Es el pasado del verbo to be. Entonces yo le pregunto, how was your day? ¿Cómo estuvo su día? Entonces usted responde, my day was well. Mi día estuvo bien. So was es el pasado de am y es el pasado de... Is. Yep. Okay. A ver, assign. Questions or comments, people? No. Pero ahorita no. ¿Y trabajan mañana? Do you work tomorrow? No. Sí. You work tomorrow, Idalia? Sí, hasta las 5. Really? Sí. So it's a normal day. Sí. No, digan que voy a salir temprano. Yo salgo a las 7:30. So tomorrow is your short day. Sí, hay que cuando salgo de allá me vengo corriendo a verlo usted. What's the distance from your office to your house? Depende, teacher. Está unos 10 15 minutos en vehículo. Ok, pero, not sí, bad. Sí, digamos, pero cuando hay mucho tráfico es... ¿En dónde es que está es usted, difícil. Dijo? En Probal, Santa Ana. Oh, Santa Ana, ok. ¿Y en qué parte de Santa Ana vive usted? Colonia Álvarez, por la Unicaes. Sí, yo conozco Unicaes. Vaya, pues de la Unicaes todavía sigo más arribita. Okay, all right, good, good. Santana is a beautiful city. A mí me gusta Santana. Sí. La vida es más tranquila que sí. San Salvador. Sí, sí. No, San Salvador es una jungla. Sí, San Salvador es toda la gente agitada y todo. Sí, sí, eso yeah. Sí. Exactly. Okay, visitaré otro salón. Nos vemos otro momento. Okay.
uno. Hello, ladies. Hi, teacher. Hi, teacher. How are you? It's fine. Very tight. Good. Did you very have a funny nice... in the tiger. Okay. Did you have a nice day? ¿Tuvieron un buen día? Yes. Podría, más o menos podría decirse, no always, no, ¿verdad? Sería como... So-so. So-so. Yeah, más o menos. Ok, good. ¿En qué departamento trabajan ustedes? En agencia. Yo sé, en... ¿Herencia? No, en agencia. Ok. En caja, sí. Ok, yo, ¿you, Carla María? Estoy en la Gran Vía, en cobro. En el right. Edificio. ¿Y you, Yancy, Dinora? En agencia Santa Rosa. Oh, ¿y ahí qué hace? Estoy de agente de servicio. Good. Very good. Do you have any questions about the simple present? Sí nos costó, la verdad, sí nos costó un poquito. Nos costó sí. Un poquito, pero es como de irse concentrando y tomamos los ejemplos. Exactly. Cuando usted, digamos, esta es solo la teoría y esto es ni tan siquiera el inicio, este es solamente, mire, de esto vamos a hablar. Y por eso es que les he pedido de que trabajen así juntas y digan qué es lo que han entendido. Uh-huh. ¿Cómo voy a decir yo uso lentes? I use glasses. I use glasses. Ajá. How do you say yo manejo carro? I drive a car. How do you say yo trabajo para Banco Promérica? I work for Promérica. Right. Eso, el in, el a y el for se me olvidan en las oraciones. Okay. Those are prepositions, son preposiciones y ¿cómo se llama? Hay que meterle bastante práctica a las preposiciones para lograrlas ocupar debidamente. Correcta. Okay. Yep. Ok, so déjenme visito un salón más y regresamos y vamos a platicar de lo que ustedes discutieron. Ok. All right. She grinds in the morning. Mm-hmm. Hello, ladies. Hello, teacher. How are you today? I'm fine. Good, good. Cansado para mí. ¿Cómo se dice cansado? Tired. I am tired too. I am tired. Yes, I am tired too. Literalmente estoy contando las horas para que sea sábado y poder descansar. Estoy igual. Yep. No, yo trabajo sábado hasta mediodía, así que no puedo cantar victoria. Ok, pero es su día corto. Sí. Dicho, yo por ratos me siento algo confundida. Why? Quizás porque me cuesta un poco manejar el verbo to be, el we are, me cuesta armar las oraciones. Ok. Don't worry, no se preocupe, ahorita estamos, lo que estamos discutiendo ahorita no es ni tan siquiera la introducción. Esto es solo, ok, de esto es lo que vamos a estar hablando, discútalo entre ustedes y ya después, ahorita que regresemos, ahí vamos a meterle más a more practice. Ok. Ya, déjeme visitar el último salón y nos regresamos al main session. Give me a second. Stephanie, Rebecca.
Hello, teacher. How are you? I'm fine. Good. Do you have plans for tomorrow or Sunday? Tomorrow I have a class. Oh, where? In the university? Yes. Oh, what career do you study? Mercadotecnia y publicidad. Okay. Marketing and publishing. Yeah. What university, Stephanie? Francisco Gaviria. Okay. Presential or online? For the moment, in the virtual. Okay. Online. Yes. Okay. What about you, Rebecca? What plans do you have for tomorrow? Egg bowl. What time do you finish work? 12 o'clock. Oh, it's your short day. Mm-hmm. And you start at 9 a.m., I think. Do you start at 9 a.m.? ¿Empieza a las 9? A las 7:30. Oh, 7:30. Pero me imagino que las agencias, las sucursales, varían la hora de entrada y la hora de salida, o todo es parejo. Varían. Oh, ok. Uh-huh. Ya, porque alguien me estaba diciendo que trabaja mañana hasta las 5. Depende de las áreas. También right. Depende. Okay. Porque yo le comentaba a ella que en el edificio donde yo estoy, hay una área que trabaja sábado y domingo. Ok. Cobros, me imagino, ¿no? No, del contact. ¿El? Como de atención al cliente. Ok, good. Ok, all right, regresemos al main session. Ok. People. ¿Están contentos y contentas de que viernes? Mañana yes. Es, tomorrow is Saturday. So, teacher. Okay. Yeah. Do you work Saturdays, Catherine? ¿Cómo? No. You don't work Saturdays? No. Okay. Esa sí es envidia de la buena, teacher. Mire, yo pasé literalmente años trabajando sábados todo el día. Pero como así cuando son servicios profesionales, hay meses que está cargado uno de trabajo, hay veces que está más así. Y pues hasta ahorita continúo libre sábado y domingo. ¿Ya? El ciclo pasado di clases a domingo en la mañana. Pero hoy en vez de asignarme domingo en la mañana, me dieron Friday morning, viernes en la mañana. Así que, so I'm free tomorrow and Saturday. And Sunday. Okay. Questions about the simple present. Lo que quiera saber. Acuérdense que esto es ni tan siquiera el inicio del tema. A esta la vamos a estar dando toda la semana. All the week. So, don't be absent. Yes, I just said that. En ese caso, ¿habrán como más reglas? Así como la que le estaba comentando. ¿Cuál es la que me estaba comentando, Gisela? Por ejemplo, digamos que si terminen eso, se le agregaba la S, por decirlo así. O hay otras que se les agregaba la ING. O hay otras que creo que si terminan consonantes, se le duplican. ¿Todo ese tipo de reglas? No, todavía no. Pero vamos al presente continuo donde ya se empieza a doblar la última consonante, le ponemos ING, pero de momento es bien sencillo el simple present. Ok. El simple present, para que lo tenga de manera generalizada, también se ocupa para hablar en futuro. Usted dice presente para hablar en futuro.
Te voy a poner un ejemplo. Let me give you an example. Yo le voy a decir. ¿Qué dice ahí? Él trabaja mañana. Ok, ahí estoy ocupando el presente simple, tercera persona singular, pero con future meaning. Él trabaja mañana. Usted dice, my sister arrives at 5 p.m. Digamos que ahorita es la una. Y estamos en el aeropuerto y le dice, ¿qué estás haciendo aquí? Well, my sister arrives at 5 p.m. Mi hermana llega a las 5 p.m. Ah, sí. Mi hermana llega a las 5. Es presente simple with a future meaning. ¿Y cómo sabe que es un future meaning? ¿Cómo sabe que estamos hablando en futura? Está una pasada. Ajá, ¿alguien más? El verbo. Porque not le dice exactly. Que, porque le dice que va a llegar, es decir, que aún no pasa. Ok, ¿alguien más? Someone else. Porque le puso la S, no sé. Not exactly. Por el complemento. Ajá, ¿cuál complemento? At 5 p.m. Ajá, at 5 p.m. or tomorrow. Dos, esas son expresiones de tiempo que nos indican que estamos hablando en tiempo futuro. So, él trabaja mañana. No le está hablando presente simple, le está hablando en futuro. ¿Cómo sabe que es futuro? Porque dijo tomorrow. Usted dice, my sister arrives at 5 p.m. Mi hermana llega a las 5. En ese caso, porque pone hora. Exacto. Hora es parte del tiempo. Ajá, correcto. Pone hora, pone día. Cualquier cosa, cualquier time expression que se la lleve a tiempo futuro, ahí esa es la condición para que el simple present funcione como futuro. O puede ser como, digamos, la próxima semana. Exactly. Exacto, exacto. Por ejemplo, dice. Give me a second. Para poner el ejemplo que dijo la compañera, dice, they receive the package next week. ¿Qué digo ahí? They receive the package next week. Ellos reciben el paquete la semana. Okay. La siguiente. Ajá. Ellos van a recibir el paquete la próxima semana. We're using simple present with a future meaning. Estamos ocupando el presente simple con un significado en futuro. Questions or comments? Okay, vamos a. A second. A ver. My goodness, ¿dónde está esto? Where is this? Share. Okay, can you see the document? Yes, teacher.
What's the name of the document? Present simple. Yes, present simple. So look here. Cause, connect, drink, live, open, speak, and take. What's the meaning of cause? ¿Qué significa cause? Ajá. Causa. Causa. Connect. What's connect? Conexión. Conectar. Conectar. Drink. Beber. Live. Vivir. Open. Abrir. Speak. Hablar. And take. Tomar. Tomar. Tomar, pero cuando usted agarra algo con la mano, no de, de beber, sino que de agarrar algo con la mano. Entonces, ¿qué es lo que debe de hacer? Tiene que ocupar las palabras que están en esta cajita, en esta de acá, y ocuparlas según el resto de la oración. ¿Me explico? My parents. Entonces, la número uno ya se la dan hecha. Dice, Tania speaks German very well. ¿Qué dice ahí? Tania habla alemán muy bien. Ah, Tania habla alemán muy bien. Ok. Entonces usted va a poner similar a como le hicieron el número uno, del 2 al 7. Got it? ¿Estamos bien? Are we okay? Yo no, no sé. Ok, breakout room. Recreate. Recreate. All right, let's go.
Viven en la parte baja, algo así, Eva. Creo que eso así sería. Entonces ahí sería. Perdón. Live de vivir. Ahí sería que vivo. Uh-huh. Y la número 6 sería sí, quizás así sería. Vamos por por la 6. Por la 6. Sí. Uh-huh. Sí. Creo que sería takes. Pues esa es la que queda. Hello. Do you have any questions? Hello, teacher. ¿Preguntas? No. Okay. Como en un minuto nos regresamos al main session. Okay. Ajá, los Juegos Olímpicos. Tienen un lugar. Place el lugar 4 years 4. 1, 2, 3, 4. El del dog driving. Ajá, porque accident. Cinco. Es como plural. Uh-huh. Correcto. Causes. Connect, ¿verdad? En las 7, sí. Pero no falta la otra. Esa dejémosla de último. Es el dicho. Hello. Hello. ¿Cómo les va? Any questions about the exercise? Vamos bien. Very good. All right. See this here. So, I'm gonna give you the answers. Les voy a dar las respuestas. You pay attention and you compare. Si la 3 la tiene diferente, interrúmpame y dígame por qué está así. Si la 5 la tiene diferente, interrúmpame para explicarle por qué. Dice, number 1, Tania speaks German very well. Number 2, I don't often drink coffee. Agregarle la S. Ese no es lo que estábamos hablando. No. Porque la S se le agrega al verbo cuando estamos hablando de he, she, it. En este caso estoy hablando de I. Ah, So, usted dice, I don't often drink coffee. No tomo café seguido. Hágale ahí la corrección, si tiene que hacerle corrección. ¿Se puede decir frecuentemente también, teacher? Sure, I don't frequently drink coffee, sure. Yep. Okay. They're synonyms, yes. Es okay. She, he, it, ¿verdad? Lo de las... He, she, it. That's the third person singular. Entonces, cada vez de que la oración lleve he, she, it, usted obligadamente debe de ponerle S al verbo. Okay. Ya estaba poniendo S. Okay. Dice cómo va la número 3. The swimming pool opens at 7:30 every morning. ¿Por qué el open va acompañado de ese? Porque es un lugar, la piscina. Okay. Porque igual, es it. Exactly. Porque es it. Exactly. Number 4 dice bad driving causes many accidents. Causes many accidents.
Number five. Causes. Causes. Number five says, my parents live. My parents live. No es. My parents live in a very small flat. ¿Qué dice ahí? Mis padres viven en un pequeño edificio. Flat. No. Digamos. What's the difference between an apartment and a flat? ¿Qué significa flat? Es como piso. Lo que pasa es que sí. Plano. Es plano. Entonces, what's the difference? Un apartamento tiene divisiones. El flat es así. Una casita sencilla. No, es un solo cuarto. Puede ser grande, puede ser mediano, puede ser pequeño, pero generalmente un flat es una common loft. Es un cuarto grande, porque ahí tiene que ir la sala, el comedor, la cocina. La ventaja es de que usted lo arregla a su gusto, a su manera. Son como algunas personas lo expresan como piezas. Pero una pieza puede ser pequeña. El flat generalmente es algo grande. El tamaño de un... It's the size of a... it's a normal size. Yep. Number six. The Olympic Games take place every 4 years. The Olympic Games take place every 4 years. Take. What is the personal pronoun for Olympic Games? Los Juegos Olímpicos. Okay, but what is the personal pronoun? ¿Con qué pronombre personal puedo cubrir a the Olympic Games? The Olympic Games. No, esto no se los he comentado. Open. En inglés, toda cosa, oiga bien, toda cosa o todo ser vivo que está en plural, usted lo pone con they. They. En este caso, los Juegos Olímpicos. Is that singular or plural? Plural. Plural. Entonces, plural. Si yo quisiera empezar a hablar de los Juegos Olímpicos, ya no voy a estar diciendo cada rato de Olympic Games, sino que yo voy a cubrirlo con they. Cuando yo digo they, estoy haciendo referencia a los Olympic Games. Yep. And the Panama Canal, what? Connects. Connects. Why S? ¿Por qué tiene que ponerle S al verbo? Porque estaría diciendo conectando y aparte. Porque the Panama Canal está representado por it. Ajá, es algo singular. So the Panama Canal connects the Atlantic and Pacific Oceans. Questions there. Preguntas. Are we okay with part one? Remember, this is only the beginning. Este es ni el inicio es todavía, pues. Ahorita solo estamos tecniqueando, por decir así. Questions or comments? No. Okay. Entonces vamos a hacer la parte número dos. Lo voy a poner a trabajar otra vez en pareja, ya que nos van quedando un par de minutos. Le voy a decir quién se queda hoy. ¿Quién se quedó ayer? Emilia, ¿verdad? Emilia. Entonces, ahorita se queda Idalia Dueñas. Idalia, can you stay? ¿Se puede quedar? Vaya, está bueno, sí. Ok, ¿y qué voy a hacer? Dice. Ok, vamos a ver. Vamos a hacer la parte número dos. Le voy a dar tres minutos. Aquí vamos acá. Breakout rooms. Recreate. Let's go.
Ojalá despierte hasta el domingo yo. I'm very tired. Okay. Questions or comments, people? ¿Le va a quedar ese ejercicio de tarea, la parte 2, el que continúa? Y we continue on Monday. Do you have any questions or comments? Carla, you're muted. Está en silencio. Lo de la plataforma lo podemos hacer día sábado, lo hay que hacerlo el día de ahora. No, tiene todo el sábado para completarlo. Domingo yes. También. Uh-huh. Y domingo también. And Sunday morning too, y domingo en la mañana todavía. Yes. Ay, así, el domingo. Ok. Todo el día. Yo lo haría día sábado porque es el día que me queda libre. Domingo lo tengo muy ocupado. How do you say muy ocupado? Very busy. Very busy. Ok. Ay, sí. Más que el lunes ya es el 14. Yeah. Vaya preparando el regalo, teacher. Exactly. Fíjese de que tenía pensado. Estaba sorpresa. No, una canción. Y ahora de receso. Ahí les voy a contar qué terminé haciendo el día de mañana. ¿Qué tenía pensado, teacher? No, fíjese que para hoy en la noche tenía previsto haber terminado un trabajo que me han dejado en la universidad, pero ya tengo todo el machote, por decir así, pero tengo que ponerlo en su lugar, así que quizás me lleve unas 3-4 horas, espero yo. Así que ahí les voy a contar qué sucedió el fin de semana. Got it? I got it. So, thank you very much. Have a wonderful night. Todos se van todos, menos Idalia. Have a good weekend. Bye. 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 Descanse. Bye. Bye. Bye bye. Hello, Idalia. Este muchacho va a ver que en qué vueltas anda. Vamos a ver. Lo siento, ahorita me desconecto. Perdón. Que perdona, ahorita me desconecto. Oh, no problem, no problem. See you on Monday, Marley. Bye. Bye bye. Okay, Idalia, how are you? Fine, thanks. Good, good. How many babies do you have? How many babies do you have? Two babies. Boys or girls? ¿Y cómo se dice? One boy and one girl. Ajá. ¿Y cómo sería? One pareja. Boy and one girl. Yes. Okay. What ages are your babies? The boy 4. The boy is 4. Yeah. The boy is 4. And the girl 7. It's 7. Okay. So is your little girl in school? Is she in school? No sé, hi. Is she in school? Is she studying? ¿Está estudiando? Sí. Second grade. Second grade. Okay. Does your daughter study near your house? Does she study near your house? ¿Estudia cerca de su casa? ¿La escuela o qué? No sé. ¿Su hija estudia cerca de su casa? No mucho. Not much. Okay. No, ninguno de los dos. Okay. Oh, el pequeño también está estudiando. Sí. Uno va a kinder y la niña va a segundo grado. Ok, así están mis últimos dos hijos. El último va a kinder 5 y la niña va a segundo. Ah, va igualitos. Ajá, pero en auto me tiro media hora. Ok.
¿Dónde, en qué parte de El Salvador está usted ahorita? Y en Santa Ana. Ah, ya. Ok. Santa Ana is a beautiful city. It's nice. Okay, Idalia, do you have any comments, any suggestions for the class? ¿Solamente de lo que vimos hoy? Uh-huh. ¿O en general? In general. El abecedario todavía no, teacher, se me olvida. Okay, ¿qué letras en particular cree que necesita refuerzo? Se me olvida la J, la J, la H. H. En mi cerebro la I, la vocal I con la E, las confundo porque ajá. Cuando digo I, E, o sea. Exacto, en ambos ajá. Idiomas existe el sonido I, pero son letras diferentes. Ajá, entonces cuando quiero decir Idalia, o sea, I, y me quedo así pensando, o sea, el darle vuelta. Right. Los números considero que no mucho, tal vez la pronunciación. Ok. Y referente a lo que estábamos viendo hoy, teacher, los verbos sí, ahí sí considero que sí estoy falta todavía en bastante. Ok, verbos. Ok. Good. Entonces para el área del vocabulario de las palabras, le aconsejo que lea el libro y que vaya sacando vocabulario que usted no reconoce. Y el vocabulario que aparece en este libro en particular es de alta frecuencia. Entonces, en una conversación de la vida real, la gente, hay mucha posibilidad que la gente va a ocupar ese vocabulario. Yep. Sí, porque hay cosas, teacher, de que por lo menos usted las dice, más o menos, tal vez no le entiendo al 100%, pero tengo como una noción y a veces definitivamente, hasta mi esposo me hace burla porque no le entiendo ni lo que me está preguntando. Ajá. Eso sí, ¿no? Ok. Teacher, a mí el inglés, no, sí pasé la escuela porque definitivamente había que pasarla. Pero, No, pero está captando lo que estamos viendo en el salón de clase. That's good. Ajá, un poquito, considero que sí. Yep. Ok, ¿do you have any questions or comments, Idalia? Este, receso, teacher. Receso. Ah, que hago un receso. Ajá, en particular ya en la clase, aunque sea de unos 10 minutos, porque les soy honesta, yo salgo casi corriendo del trabajo y me vengo para acá. Sí, entonces, sí. A veces yo lo que hago es que apago la cámara y estoy comiendo. No, está bien. Mire, anoche así me tocó a mí, el profesor, el docente, va de hablar y hablar. Y estaba en lo mejor de echarme un par de pupusas porque... ¿Y qué dijo el teacher Francisco? No, igual, yo apagué la cámara y de repente la pongo así, ¿va? Como que no estaba haciendo nada. No sí. se preocupe. El que apague la cámara, pues, para comer, eso es válido. Eso no hay problema. Ajá, porque si me aguanto hasta las 10, no. Yeah. Pero voy a preguntar si ellos me autorizan algún receso. Sí, teacher, porque fíjese que el año pasado estuve yo en las clases de Excel y sí nos daban 10 minutos de receso. Ok. Okay. Entonces, si son clases de inglés, pues también 10 minutos. Sí. Déjeme, ¿verdad? Voy a preguntar y yo le digo el día lunes. Ajá, porque así uno medio se despabila o ¿cabal? Cabal. Estoy de acuerdo. Y referente a las tareas de en la plataforma, sí, teacher, por lo que, bueno, en mi caso, como le digo, yo trabajo de lunes a sábado. Entonces, mi único día de descanso es domingo. Exactly. ¿Verdad? Para que no cerraran la plataforma. Sí, sí. Porque así se aprovecho. Bueno, sí. Así aprovecho yo el domingo. Y mire, ¿y su esposo le puede ayudar? Que se siente a la par suya, pero que le vaya explicando por qué las oraciones, las respuestas que está escogiendo. Ya. Ajá.
Sí, okay. Él entiende un poquito mejor. Él sabe. Okay. Okay, very good. Okay, say so. Salón, say salón. Okay, good, no problem. Okay, Idalia, thank you for your time. We continue Monday, same place, same time. Okay, teacher. Have a nice weekend. See you. Bye bye. Say hello to your husband too. Bye bye. Bye bye. See ya.